Project Corman es una de estas figuras del cine bien enigmática y que no se habla lo suficiente de él. A pesar de que él ayudó a las carreras de muchas personas, incluyendo a Francis Ford Coppola, Jack Nicholson y en especial a la de Vincent Price. Ya había escuchado el nombre de Roger Corman y cómo no, si en toda su carrera, que continúa activa, ha producido 512 películas. No me confundí, 512 películas producidas y 56 dirigidas por él. La última que dirigió fue Frankenstein Unbound en 1990. Así que definitivamente este es un cineasta que ha dejado su legado en el cine. Y de hecho, una de las bromas de Hollywood en los 50 y 60 era que Roger Corman podía negociar la película en un teléfono público, firmarla ahí mismo y financiarla con el cambio del teléfono, ya que el éxito de este viene de hacer películas de bajo presupuesto en blanco y negro, de ciencia ficción, thrillers, neo-noir, bien barato en los 50. En algún momento yo estaba buscando sobre películas puertorriqueñas o grabadas en Puerto Rico y vi que en 1960 él dirigió The Last Woman on Earth. Así que cuando el Criterion Channel anunció que iba a tirar la colección de Greenhouse Gothic Roger Corman Direct Edgar Allan Poe, eso para mí cayó del cielo. Y obviamente a esta fecha he visto 6 de las 8 películas que incluye esta colección. Pero en este podcast sin nombre, si lo estás escuchando por Spotify o video, si lo estás viendo en YouTube, vamos a hablar de las primeras 4. Entiéndase, House of Usher, 1960. The Pit and the Pendulum, 1961. The Premature Burial, 1962. Y el Anthology, Tales of Horror, 1962. Y si te sorprende que Corman haya hecho 2 películas en un mismo año, no debería, porque este tipo llegó a hacer hasta 5 películas en un mismo año. Si no me equivoco, en 1963 hizo 5 y 4 era normal y 3 era normal. ¿Por qué? Porque él grababa sus películas entre 10 a 15 días. Y de hecho, cuando originalmente le propusieron hacer una película a principios de los 60, lo que querían era que hiciera 2 películas en blanco y negro, ambas filmadas en 10 días, con un presupuesto ambas de $100,000. Pero Corman fue sabio y vio que ese tipo de filme ya estaba en decadencia, así que hizo un trato para que en vez de hacer 2 películas, hacer una con ese mismo budget de los $200,000 y grabarla en 15 días. Y decidió adaptar una de las obras de Edgar Allan Poe. Él estaba entre adaptar The Fall of the House of Usher y The Mask of the Red Death. Obviamente terminó adaptando House of Usher, protagonizada por Price. Hasta ahora es mi favorita de las que he visto, creo que es la mejor realizada. No tiene el mejor ritmo narrativo, pero la atmósfera está ahí, ya que en el film, perdón si escuchan, está lloviendo, estoy en un carro grabando esto. Él escogió hacer House of Usher y la grabó en 15 días. Y en mi opinión, de estas primeras 4 de las que voy a hablar, es la mejor realizada. Todas, sin embargo, tienen su encanto. Pero la atmósfera gótica, el valor de producción, Vincent Price. ¿Y de qué trata de House of Usher? Pues de House of Usher trata sobre este hombre que va a casa de su prometida, que está lejos del pueblo, y pues cuando llega no lo quieren atender. Sin embargo, se impone y pues lo termina atendiendo el hermano mayor de su novia, quien le dice que esta está bien delicada de salud. Y básicamente el personaje de Vincent Price piensa que su familia está maldita y no quiere que su linaje se siga extendiendo. Por ende, básicamente quiere matar a su hermana. Pero psicológicamente, como él justifica eso, es lo interesante. Y tenemos este juego de atmósfera y de cosas que van pasando, porque la casa está destruyéndose, los cimientos están débiles y tú ves cómo se va craqueando. Y en ese sentido la película funciona. Una de las cosas que uno nota a lo largo de las películas de Roger Corman de esta serie es el uso de velas rojas, el diseño de producción. Vincent Price, como dije, en esta película es rubio. Estas actuaciones teatrales y exageradas, pero efectivas. El acto final me recordó mucho a Suspiria, el uso de colores. Creo que esta es una película que ha influenciado a muchos otros directores y por eso es que digo que no se le da el crédito a Roger Corman que merece.
Y más que todo es por falta de conocimiento del público moderno, el público joven. Por eso yo le invito a todo el mundo que si usted quiere tener un streaming service en donde veas películas de calidad, el Criterion Channel para mí es el mejor, por mucho. Tienes películas tanto nuevas como viejas, pero son de calidad. Y quizás no te guste todo, pero muchas veces tú pasas media hora, una hora buscando qué ver en Netflix y, no, y aunque tengas un watchlist, decides no verlo. En el Criterion Channel es donde a mí menos me pasa eso. Como que, ah, voy a poner Criterion Channel, déjame ver qué hay nuevo. No quiero ver nada, déjame ir a mi watchlist. Ok, en mi watchlist hay algo que quiero ver. Y en menos de 5 minutos ya estoy viendo algo. Criterion Channel, altamente recomendado si a usted le gusta aprender de cine y si le gusta el séptimo arte de verdad. Y con eso paso a la segunda película de Pit and the Pendulum, 1961. En esta, un hermano recibe la noticia de que su hermana murió y va a visitar el castillo solitario y gótico. Si les parece familiar la premisa es porque estas cuatro películas básicamente empiezan igual, con alguien llegando a un lugar gótico en el medio de la nada. Él llega porque su hermana murió. Y lo genial de este filme es que tú no sabes bien qué está pasando, porque tú dudas del esposo. Tú piensas en muchos momentos que el esposo la mató. Pero el esposo se ve tan afligido que tú tienes dudas. Pero no sabes si está actuando o si realmente la esposa, slash hermana, murió de causas naturales. Y la cosa es que empiezan a pasar eventos sobrenaturales, como que se empieza a escuchar un piano y es de la forma en que lo tocaba la novia, y cuando va todo el mundo no encuentran a nadie, encuentran pasadizos secretos, y el esposo tiene la psiquis tan débil, que el esposo lo interpreta Vincent Price, obviamente, tiene la psiquis tan débil que él también empieza a dudar si él lo hizo él. So, es bien interesante el aspecto psicológico de esta película. Más que en cualquier otra de estas cuatro de las que estoy hablando. También me gustó un montón. El twist está súper bueno. Los últimos minutos, están ok. La toma final está espectacular, pero bien conveniente. Sin embargo, nuevamente, la atmósfera, la música de la primera película de House of Usher está espectacular. En esta creo que es un poquito más viva y más presente, pero no es tan sutil como en House of Usher. Y de las 8 películas de la colección, esta tercera de Premature Burial, 1962, es la única en la que no actuó Vincent Price. Esta película trata sobre un hombre que tiene miedo a ser enterrado vivo. Por ende, ha hecho todo lo posible para que en el momento de su muerte, si realmente él no está muerto, poder escapar de su tumba. Y quizás no empieza como las otras películas con alguien llegando, ya que empieza en un cementerio, cavando la tumba de un familiar y cuando abren la tumba se dan cuenta que lo enterraron vivo. Pero inmediatamente después de eso, en la película vemos a su prometida llegando a un castillo gótico solitario, alejado de la ciudad y los pueblos. Lo mismo, o sea, es la segunda escena donde vemos ese pastiche, o ese cliché que estas cuatro películas tienen. Probablemente en general es la menos que me gusta. No es que está mala, es una película que tengo que volver a ver, porque la parte psicológica también es bien interesante, no más que The Pit and the Pendulum, pero esta persona que le tiene tanto miedo a la muerte y todo lo que él hace y cómo llega a su prometida y eventualmente lo convence a que deje ese, ¿verdad? Ese miedo, ¿para qué? Para que le dé básicamente un ataque y se vaya en una especie de coma, estando y piense que está muerto, pero está vivo y lo entierran. Y después se transforma en el último acto de una película de venganza que no funciona del todo bien y que se siente demasiado abrupta. Pero toda esa tensión de qué va a pasar sigue estando ahí. Es interesante cómo trabajan el aspecto de todas las precauciones que él tiene y cómo él termina, pues, por amor, decidiendo destruir todas esas precauciones hasta que lo entierran vivo. Y la película continúa y tiene varios, y tiene un twist interesante y tiene varias escenas interesantes. Por ejemplo, cuando él cae en esta especie de coma en el que sigue consciente, pues lo intentan, pues, intentan verificar si está vivo y parece que está muerto y lo intenta electrocutar para ver si realmente está muerto y no responde. So, ese aspecto de la película fue bien interesante. Una de las cosas que creo que le resta a esta película es que de las cuatro,
esta es la más barata que se ve. Los fondos, si bien son pintados y añaden a la atmósfera, siguen siendo fondos que se notan que son pintados. So, el Suspension of Disbelief se rompe un poco. Esa relación entre la audiencia y la película no está 100%. Y por último, vamos a hablar de Tales of Terror 1962. O sea que al principio de este video o audio dije Tales of Horror. Me confundí, mala mía. Esta película es una antología basada en 4 historias cortas de Edgar Allan Poe. La primera siendo Morella, protagonizada por Vincent Price, obviamente, y Maggie Pierce, que trata sobre esta joven que regresa a la casa de sus padres y su fenecida madre, que es un castillo gótico alejado del pueblo y solitario, como las primeras 3 películas del Corman Poe Cycle. Y ella va para tratar de reconciliarse con su padre, ya que este la culpa de la muerte de su madre, pero ella está muriendo, ya tiene una enfermedad y va a morir pronto. Así que es medio dramita, pero está bien hecha. Y nuevamente el valor de producción destaca porque es esta casa abandonada. Y lo creepy y la parte de horror de esta película es que el padre todavía conserva el cuerpo de la mamá. Y después se vuelve un poquito sobrenatural o más psicological thriller. Uno no está 100% seguro qué pasa al final, pero es bien satisfactoria. Un poquito lenta, pero bien actuada. Un dramita ahí bien chévere. Y a mí me gustó. Por otro lado, tenemos The Black Cat, que es una combinación de las historias cortas de Black Cat y The Cask of Amontillado, protagonizada por Peter Lorre, con Vincent Price y Joyce Jameson. Y esta es la primera historia que puedo decir que straightforward no me gustó. ¿Por qué? Porque es más una comedia. Y luego esto se vuelve a repetir con The Raven, que también es una comedia, pero de esa película no voy a hablar hoy. Y fue intencional, lo quisieron hacer así para, ¿verdad?, romper el molde y cambiar el tono, que no todo fuera horror, pero no me gustó. Trata sobre este borracho que ha gastado todo el dinero, ¿verdad?, que tiene. Hay un poco de trasfondo, ya que él viene de la guerra, está casado con una esposa que es bella, y un día se topa con un famoso probador de vino, de estas personas que catador, con un famoso catador de vino, interpretado por Vincent Price, y esto termina en ellos teniendo una competencia, y va a su casa, entonces comienza un amorío con la mujer del personaje de Peter Lorre. Y eventualmente este lo descubre y lo entierra vivo en una pared. El final está cool, tiene un par de tomas trippy, pero el tono cómico a mí no me encantó. So, creo que se perdió una oportunidad ahí de hacer algo sólido, pero a la misma vez eso era lo que querían, romper la monotonía de que todas estas películas eran de horror. Lo entiendo, pero a mí personalmente no me gustó. Sin embargo, el último cortometraje de esta antología, The Facts in the Case of M. Valdemar, me freaking encantó. Nuevamente, Vincent Price lo protagoniza y como antagonista tenemos a Basil Rathbone. Y la historia trata sobre este hombre que está a punto de morir y para aliviar su dolor lo hipnotizan. Y esto lo alivia. So, deciden hacer un experimento, el cual él está de acuerdo, de al momento de su muerte hipnotizarlo para que se mantenga vivo. Y funciona. Su cuerpo está muerto, pero él sigue vivo. El villano, que es el que lo hipnotiza, se aprovecha de esto para intentar casarse con, ¿verdad?, con la esposa de M. Valdemar. Y tú vas viendo cómo el cuerpo se deteriora y el final está par de bueno. Me gustó un montón esta historia, y para mí es la mejor de las 3 y la más floja siendo The Black Cat, pero en general 2 de 3 que me gustaron no está mal, no está para nada mal. Es verdad que esta última historia se beneficia porque creo que es la más corta en duración de las 3. Esto tampoco es una película muy larga, creo que dura menos de 90 minutos, so es fácil de ver. Tengan en cuenta que la historia entre medio es más una comedia horror que otra cosa, pero también es altamente recomendada si deseas aprender más del cine de Roger Corman, especialmente de esta era en donde él dirigió estas 8 películas de Edgar Allan Poe, y también tiene un poquito de Lovecraft en una de las próximas que voy a hablar. Pero ha sido bien cool
ver estas películas, aprender del cine, apreciarlo, ver toda esta estética y lo económicas que eran, y con todo y con eso, el valor de producción que tenía, las actuaciones, lo teatral que es, y todos estos momentos de suspenso, varios jumpscares que me asustaron, que me sorprendieron, porque no lo esperaba. Estas son películas de los 60. Yo veo Psycho y Psycho a mí no me asusta para nada, pero estas películas tienen jumpscares y pues, aunque ciertamente son cheap tricks, pero funcionan, so, fueron divertidas de ver. El Technicolor se ve hermoso, en el Criterion Channel se ven espectacular. Si en algún momento has escuchado de Roger Corman, o esta es la primera vez que escuchas de Roger Corman y te interesa alguna de las películas que has escuchado, mi favorita es House of Usher. So, te recomiendo que veas House of Usher. O si simplemente quieres una muestra, Tales of Terror es perfecta porque compensa un poco de todo lo que hay en las 8 películas, ya que, como dije, The Raven también es una comedia, pero eso voy a hablarlo en la segunda parte. Así que mientras eso pasa, si te gustó este video o quieres que le haga una reseña formal a una de estas películas, déjamelo saber en la sección de comentarios. Como siempre te pido que me des un like, pulgar arriba, eso no te cuesta mucho y a nosotros nos ayuda un montón. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campana de notificaciones para que no te pierdas la segunda parte y nuestros otros videos. Ahora mismo estamos corriendo el maratón de The Conjuring y por ahí vienen otras cositas, otras reseñas, además de las reseñas de los estrenos más destacados. Este fue Mike de Cine PR y será hasta la próxima.